tengo 19 años y estudio psicología, licenciatura en psicología. Para mí siempre fue muy importante el deporte. Durante toda mi vida hice un montón de deportes y decidí empezar hockey porque era el deporte que hacía de chiquita. El grupo es re lindo, son todas re tolerantes, enseñan un montón, son reunidas y de hecho me sirvió un montón que el grupo sea tan bueno y tan unido porque me ayudó mucho a integrarme también. El deporte en sí, más que todo cuando trabajamos deporte en conjunto, tiene muchos valores, compañerismo, ayuda al compañero. Anímicamente hace muy bien, porque vos venís por ahí cargada con tus estudios, tus problemas, y acá descargás, te sentís bien. O sea, te da ganas de hacer cosas. La universidad es un ámbito educativo, un entorno educativo, y acá todas las competencias, mucha competencia interna que tenemos prácticamente durante todo el año, está apuntada a la formación del individuo, a los valores. Pensamos al alumno como un ser humano íntegro, y la educación, esa formación tiene que ser integral. Por lo que nos manifiestan muchas veces los alumnos, esto no solo pasa por el decir vamos, jugamos, competimos, podemos ganar o perder, sino pasa por una cuestión también del desenchufarse, por una cuestión de quizás salir un poquitito, sacar la cabeza un poquitito de la parte académica, de los libros, del aula, del pupitre, y bueno, y pasarla bien, que es la idea de todos acá. ¿Qué queda? ¿Mai? ¿Sofi? A mí me gusta mucho venir acá a entrenar porque siento que es otra manera de vivir la carrera, que no es solo el libro y yo, sino conocer un montón de gente de diferentes facultades y conectarme con esa gente, ¿no? Porque la experiencia de ser un estudiante del interior acá en Córdoba, en una ciudad tan grande, es muy diferente a estudiar en tu pueblo o en tu ciudad. Porque yo creo que la vida universitaria no es solo ir a clase y aprenderte los contenidos de clase, sino también adquirir muchas vivencias, ¿no? Con tu grupo de amigos.